Dice, un cuerpo está colgado de un muelle, de modo que la longitud del mismo, cuando se cuelga un cuerpo de 6 newton de peso es de 5 centímetros. Esto es la X. Cuando le cuelga o le aplica una fuerza de 6 newton. Ahora, si le añades 5 newton más, es decir, si la fuerza es de 11 newton, vas a medir 8 centímetros. Entonces, aquí tú no sabes el incremento de X, tú sabes lo que mide. No sabes el incremento de X, porque no sabes X sub 0. Pero es que tampoco sabes la K. O sea, no sabes nada del muelle. Solo sabes esto y esto. Y yo lo tomo como si eso fuera el incremento. Y no lo es. La fórmula es esta. Fuerza igual a K por incremento de X. Pero el incremento de X es lo que se estira el muelle. Es la longitud final menos la longitud inicial. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, yo puedo plantear con estos dos datos que me dan, o estas dos experiencias, esta fórmula. Puedo decir que cuando la fuerza es 6, esto es igual a K por X, X si me lo dan, 0,05. Y si la fuerza es 11, sería 0,08 menos esto. A ver cuándo enseño yo esto. A despejar esto, ¿cómo lo hacemos? Pues esto es más matemática que otra cosa. Sí, lo podemos hacer por igualación. De una manera como otra cualquiera. Despejo la K. Y no pasa nada porque la X quede debajo. Ahora vamos a ver el truco. Pues si K tiene que ser igual que K, 6 partido 0,05 menos X0 tiene que ser igual a 11 partido 0,08 menos X0. Y ahora, este que está aquí dividiendo pasa aquí multiplicando. Y este que está aquí dividiendo pasa aquí multiplicando. Entonces me queda 0,48 menos 6x sub 0 igual a 0,55 menos 11x0. Entonces menos 11 pasa sumando, me queda 11x0 menos 6x0 igual a 0,55 menos 0,48. O sea que 5x0 igual a 0,07. Muelle feo. 0,07 partido 5. Esto da 0,014 metros. O sea que la longitud en reposo es 1,4 centímetros. Y la K la puedo despejar de cualquiera de las dos. Este se complica porque es que no sabes nada del muelle. Y si no sabes nada del muelle, seguramente era una manera más fácil de hacerlo. Pero esto la veo más completa. Y me da 166,6.